Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra vez con Don't Starve Together. Encantado. Y bueno, pues nada, vamos a continuar por donde habíamos dejado, que teníamos ahí unas cuantas cosillas. No sé qué teníamos en este cofre ya. Mierda y oro a casco porro. Porque hay solo dos de estiércol aquí. He metido cuatro aquí. A ver. Aquí hay cuatro. Pues estas cuatro y estas. Ya está. Vale, pues. Ahí está Vale, la carne que lo que vamos conseguí. a hacer en este capítulo va a ser el tema de. Creo que. Ay. Ta, ta, ta. Vamos a hacernos. ¿Dónde está? El martillo. Necesitamos cuerda. Y para hacernos cuerda, tenemos que ir a refinado. Y a hacer. Vale, sí que puedo hacer cuerda. Una. Y dos. Vale, pues ya me hago el martillo. Ray, lo que se va a encargar ahora en este día. Va a ser, te vas a coger unas palas y lo que estoy haciendo el otro día, lo de conseguir para plantar. Lo que voy a hacer es dejar los 10 estos que tengo aquí para plantar, los dejo aquí y luego ya los plantaremos. ¿Dónde los ponemos? Yo estoy dejando ahí lo de plantar, porque tengo bastantes. Bueno, y está aquí lo de las vallas. Ahora ves con la pala y vete al bioma este a conseguir comida y ya solo de las vallas, hierba y palitos. Yo lo que voy a hacer, pues es eso. Voy a ir a destruir casas de cerdos para conseguir a Ray carne de cerdo para hacerse el paraguas. ¿Carne de cerdo o piel de cerdo? Pues sí, piel de cerdo. No sé por qué he dicho carne, pero bueno. Lo que no sé es dónde está ahora mismo. Vale, las casas estaban allá. Bueno, casas. Realmente solo hay una. Bueno, ahí hay dos. Pa, 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 pa. Y allá es Entonces donde. hoy nos hacemos la granja. Hoy yo creo que en este capítulo de hoy haremos la granja y pues con suerte espero que no vengan los jabalís hasta que no tengamos la granja hecha, así ya nos ocupamos solo de una cosa. Y eso, y hacer más casas de cerdo, por si vienen los jabalís, pues para que nos protejan. Ya ves. Lo bueno es que matando también, matando, ¿sabes? Destruyendo casas de cerdo. ¿Dónde está? Aquí abajo hay otra. Una Destruyendo tumba casas de aquí cerdo. de random. ¿Qué? Una tumba random por aquí. Ah, si hay una tumba, píala. Si con suerte conseguimos Una una pesadilla esta. pesadilla. Eso nos servía también. Ya tenemos dos, si mal no recuerdo. ¿Para qué servía eso? Yo no me La acuerdo. pesadilla, para una cosa de magia. Oye, aquí te dejaste esas tumbas. Mejor. Ah, no. Uy, ¿por qué no me deja examinar tumba? Te veo que estás en el Ah, cementerio. vale, está ya. Sí, que nos hemos puesto un mod, que lo pondré también en la descripción. Creo que ha salido. Yo creo que ha salido hoy o ayer, porque ayer no, el otro día no estaba. Pero tú no te has acordado de ponértelo. No, yo no me he acordado. Él sí, que lo que pasa es que cuando estamos cerca, por ejemplo, sale como que él está en mi mapa cerca y No, tal. cuando estamos cerca, no. O sea, me sale en el mapa entero. No, no, digo, ahora de normal es cuando pasa eso, pero al Ah, tener ahora vale. el mod este lo que hace es que nos podemos ver a distancia. Ahora él me va a poder ver solo a mí. Para que cuando estemos explorando le diga yo, vente aquí que he encontrado algo, pues sepa dónde estoy. Y eso. Ahora estoy explorando un poco por aquí, porque Cogiendo vallas, arranco. más casas de Hombre, cojo de cerdo. palos. Porque vallas me salen muy pocas. ¿Qué? Estoy consiguiendo vallas y palos, pero más palos que otra cosa, porque es que las vallas me salen muy poco. Yo estoy mirando a ver, vale, ahí es donde se estaban pegando estos cabrones. Ahí tenemos tres casas de cerdo. Yo creo que con esas tres casas de cerdo tendremos bastante. Si de camino encuentras mierda, pues la Sí, estoy recogemos. cogiendo. Porque no va a venir bien para fertilizar el este. Estoy cogiendo, estoy cogiendo. Vale. De comida. ¡Hostias! Iba a decir, mira la comida, que vaya bien, ¿sabes? Y yo estoy aquí muerto ahora mismo. Sí, pues yo a mitad. Me ha venido con un ¿Qué he cogido? lagazo de la hostia. Falta un momento. Unos botones, tío. Me cago en... ¿Qué dices? La que consiguió unos botones de la tumba. Ah. Consiguió otra tumba. Más oro. Como no estamos ricos ya.
Ya ves. Lo que necesitamos ahora mismo, que es la mierda esta, ¿sabes? De... A ver. ¿Dónde está para...? Tendré que bajar abajo del todo, ¿eh? Abajo tiene pinta de... se está haciendo de noche. Claro, tendrás que pasar la noche por ahí. Acuérdate de comer, que yo estoy con la comida. Sí, sí, tengo comida. Te ha hecho mierda. Tengo que mirar, que necesito pantorchas, tío. Necesito una más. Yo voy a descansar ya, ¿eh? ¿A descansar? Sí. Vale. Ya se ha hecho de noche. Está muy oscuro. Voy a quemar esto. Mientras voy talando aquí dos árboles. ¿Cómo se hacía para girar el mapa? Que lo he girado sin querer. Yep. ¿El mapa? Sí, sí. He girado el mapa, tío. Ah, no, no sé cómo. Bueno, creo que manteniendo el shift, ¿no? ¿O así? Shift. No me acuerdo, a ver. No tengo ahora mismo. No tengo ni idea, bueno, da igual, ya lo haré en el siguiente capítulo. Ahora cambio de esto. Lo que me jode siempre de girar, que ahora luego ya me pierdo, ¿sabes? Claro, estoy acostumbrado de al norte estaba esto, al este estaba esto. Ahora he girado un poco la cámara y ya. ¿Miras el mapa? Sí. Ya te pasa por ahí. Sí, te estoy viendo. Voy a pillar más material. Material. Tengo dos carnes para comer ahora luego. Y lo bueno, lo que está mirando es que lo bueno es que se ve que cuando... Me va lag solo cuando grabas tú, así que bien. Cuando yo estoy grabando va bien. No hay problema. No tiene ningún sentido, pero bueno. Sí, sí. Joder, macho, con el hambre, ¿eh? Necesitamos la granja ya. ¿Te apetece un poco de acción? ¿De acción? ¿Por qué? ¿Se están pegando aquí? No, para matar arañas, tío. A ver si no saltan glándulas de gratis. Voy a pegar una hostia al cuchitril este. ¡Hostias! Hostia, no me acuerdo de comer yo tampoco, ¿eh? De la noche. De un cuchitril salen tres, ¿sabes? Hostias, que me están siguiendo. Pues no sé si romper esta casa de cerdo. La noche creo que lo hemos hecho demasiado corta, ¿no? Es que ni te acuerdas de comer, macho. Hombre, antes utilizábamos la noche siempre para comer. Realmente... Es acordarse y ya está. ¿Los podíos acordarse? Ya. Yeah. Tengo ya para hacernos... Para hacerte el paraguas, creo, ¿eh? No sé muy bien qué necesitamos. Que eran palos. Palos. ¿Qué era más? ¿Estaría bien que nos hiciéramos la mochila del cerdo? ¿O lo ves demasiado...? Ahora no hace falta, ¿no? Que lo llevo. Paraguas, una de cerdo y dos telarañas y... pues... Yo creo que estaría bien irse ya para casa, ¿eh? Ya tienes bastantes materiales. Tienes vallas un montón. Vallas 15. Ah, bien, bien, bien. También. Pero vamos a destruir la casa esta. Estaba mirando mi mapa. Epa, estaba ahí. ¿La tomo arañas de aquí, al lado? Eso estaba mirando. Ahí... Un respawn de arañas. Lo que pasa es que no tengo lanza ni nada. Yo tengo un hacha. Lo que voy a hacer, que tú tienes y yo no, es un gorro. Me falta una flor. No hace falta editarlo, tío. Buah, que no. A ver, vamos a entrar. Vamos a entrar, ¿sabes? Vamos. Pero tú has visto. Bueno, voy con el hacha, ¿sabes? Espérate, uno está. ¡Oh! ¡Qué pilla! Eso es una araña, hombre. Menos mal que no hay fuego amigo, ¿sabes? Hostia, hostia. Tranquilo, tranquilo, hombre. Pero pilla una, hombre. Ay, ahí. ¿Qué estás haciendo? Me cago en todo. Que sin querer la... ¡Ay! No, creía que te estaba pegando cerdos. Sin querer aprieto esto... ¿Cómo se llama? El espacio. No, he apretado sin querer al palo y me dice recargando. ¿Recargando? Es lo que dice el... Estate... ¿Quieres estarte quieto un momento? ¿Yo qué? Porque no tengo más espacio. Ah, vale. Tengo que darme.
tengo una flor. Necesito otra más. Con 12. Ya tenía 11. ¿Y hay una flor? Ya tengo. Pero nada, siempre vamos a pillar, que luego al final siempre me falta para el arma. Hala, la va a venir. Aquí cuando atacas o algo, ¿se acaba antes el hambre, tipo Minecraft o algo? Ah, ni idea. Yo creo que me ha bajado más o menos igual, ¿sabes? Tenía poca hambre. Tengo 20. Yo tengo 15 ahora. Tengo 20. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Ahora que lo pienso. Intentar hacer una granjita de estas y al final nos sobra mierda para, yo qué sé, para el tema de... Para si nos salen calabazas o cosas así, para hacernos el casco de minero para la noche. Bueno, para el casco de minero no era eso. Para la linterna creo que era, ¿no? Es que lo digo porque así no dependemos tanto de... Ay, tenemos... tal, o sea, lo de la... Ah, no me sale, ¿sabes? ¿Antorcha? Sí, eso. Tenemos ahí el casco. Es que lo digo porque yo una vez me lo hice y me acuerdo que aguantaba unas 3 o 4 noches. Y eso que eran largas las noches, ahora son cortas. Vale, pues... A ver, dame un momento. ¿Tienes comida? Sí. Sí. Vamos a comer. A ver. Esto lo suelto aquí. Hostia, voy a comer ya, pero vamos. Vale, 20 mierdas hay ahí. Pásame si quieres lo de la comida. ¿Qué comida? Los arbustos cebollas. Ah, vale. Tengo 20. Bueno, y algo más. A ver. Toma. Lo dejo en el suelo que así no tengo que pasar de una en una. Sí, sí. ¿Dónde los ponemos? ¿Aquí? Aquí está bien, ¿no? Mira, tú lo vas poniendo y yo voy poniendo mierda. Si quieres vete a otro sitio y pon los palitos. O lo que quieras. No, pero quiere decir que yo voy poniendo mierda aquí. Vale, lo que te agradecería es que talaras el árbol este que hay aquí al lado. No vaya a ser que se prenda fuego. O sea, me va con laja al plantar, no sé por qué. Planta poco a poco. Porque por cierto, con la pala puedes quitar también los trocitos estos de madera que ves ahí, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué pasa? Ay, que casi... Mira, con esto consigues también... ¿Lo ves? Sí, sí, lo sé. De noche, que se está haciendo noche. Yo le digo que... Pero con estos... Decías que tenías más, ¿no? Por cojones, tienes que... Me has dicho que tenías más. Sí. Tengo 16 más. ¿Qué pasa? No. Es que no sé por qué. Planto uno y tarda. Vale. Ya se ha hecho de noche. Vente para acá. Macho, no sé cómo coño... Ah, vale, era con Q y E. Ahora, vale, ya estoy recto. Vale, pues nada. Voy a hacerme... No sé, tío. Hostia, no, recto no. Ahora estoy recto. Una zanahoria y ya está. Sí, ya estoy bien. Hostia, me estoy muriendo de hambre. Dame comida, por favor. Come. Si no tengo nada. ¿Tienes nada? No. Espérate, que cocina. 130, corre, que me baja el hambre, que te cagas. Dame cualquier cosa ya, corre. ¿130 de qué? Que me está bajando los corazones a tope. Ah. Cago en la puta. ¡Estate quieto, pero no te muevas! Ah, te dejo todo esto. Muchas gracias. Voy cocinando mientras. ¿Es que macho? Casi se la come el cerdo, macho. ¿No te paras quieto, macho? Estaba dando vueltecillas. Vale, Con esto tendrá bastante. Ahí te dejo. Cómetela. Cómetelo todo. A ver. Vale, aquí planté los palos. ¿Tienes más palos? Sí. Pásame los palos. Palos. Aquí. Voy quitando esto aquí.
lo que voy a mirar ahora es que lo de resucitar, lo de mi barba y eso, ¿qué necesitamos? Porque realmente creo que ya nos podríamos hacer uno. Hostias, ¿qué? ¿Puedes ir a mirar qué necesitamos en ciencia para hacer el para rayos? No vaya a ser que se nos caiga y nos queme todo. Ahora, a ver, ¿para rayos dónde está? En ciencia. Necesitas estar al lado de la máquina de ciencia. Ya, ya, ya. ¿Tienes más cosas para plantar? Sí. Máquina de ciencia. Vale, motor de alquimia, esto lo tenemos, joder. ¿De qué? Motor de alquimia. Ah, sí, sí. Tira, vara de adivinadora, ¿esto qué? ¿Vara adivinadora? La vara adivinadora era para. Aquí hay pescado caducado, tío. Ah, pues ves haciéndolo. No sé. O ha caducado ya del tope. No, pero. Esto es para mí, mira, me voy a comer ahora mismo caducado. Si lo cocino, ¿cuánto me da? Ahora ya tenemos para crear más cosas, ¿eh? ¿Me da lo mismo? ¿Qué se le puede estar haciendo? Que el pescado, que me da lo mismo. Para rayos, aquí está. Caducado, o sea, caducado. Ah, pero no. Sí. Pues se me va con un poco de la vez también, ¿eh? A ver. Yo estaba guardando aquí las cosas, no sé si es todo esto igual que el biómetro realmente nos importa una mierda ahora. Hostia, el bate de jamón. ¿Quieres que nos hagamos uno? ¿De qué? El bate de jamón. Aunque necesitaríamos más. Hay jamón ahí. Voy a plantar aquí. Es que lo digo porque nos va a caducar el jamón. Sí, va. Hay jamón ahí, sí. Te hago yo otro. Vale, parece que también se pudre el bate, ¿sabes? Estoy para hacer otro. Toma. ¿Dónde estás? Estoy aquí fertilizando, macho. Vale, vale. Es que no. Tengo miedo de dejarlo en el suelo, no vaya a ser que se lo coman los cabrones estos, ¿sabes? Vale. Lo que quería mirar. Vale. Estructuras. El tema de la magia. Vale, necesitamos 4 conejos y un sombrero de estos. De conejo. 4 conejos sin sombrero de copa. Vale. Oye, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Estoy plantando como un loco. Necesitamos ayuda. ¿De qué? Ya tengo para. Necesitamos 4 carnes cocidas. Toma, te doy esto. Pues estamos a tope, ¿eh? Ahí lo tienes. Es que no sé si lo pueden comer o qué. Sí, hombre. Sí, es un bate. Ya, pero tiene como durabilidad. De, no sé si será de comida o. Bueno, pues a ver. ¿Qué hacemos ahora? Hemos plantado. Yo lo que ¿puedo hacerme el paraguas ya o qué? El paraguas, mira, a ver si te lo puedes hacer ya. Bueno, voy a hacerlo yo. Supervivencia. No, no, dámelo ahí, tío. Vale. Necesitamos. Bueno, mira las cosas y después. Ramitas y de seda. Ramitas. Y seda, tenemos un poco. Me va con un poco de lag. Aprieto el botón derecho para comer y tarda 2 o 3 segundos. ¿Tienes ramas? Ramas, sí. Dame unas pocas. ¿Cuántas? No sé, unas 4 o 5. Con eso me basta. Y aquí tengo 7 piedras. Bueno, no, espérate, que voy a hacer las casas de. Ahora, como se va a hacer de noche enseguida, a la mañana siguiente nos vamos a ir a explorar un poquito. Necesitamos carne, ¿vale? Y vamos a intentar encontrar un cementerio. Ahora ya realmente vamos a explorar porque tenemos ya todo esto hecho, digamos. ¿Pero por qué dejas esto en el suelo? ¿El qué? El ojo de hueso este. Porque para no ocupar sitio en el cofre, tío. ¿Qué más da que esté en el suelo? Bueno, 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 tranquilo, ¿eh? Paraguas, aquí lo tienes. Todas tus, señor paraguitas. Voy a comer las encacerranas, chacho. ¿Para qué? Ah,
Sí, para comérnosla porque se van a pudrir. Ya se ha pudrido algo, no sé qué. Sanidad menos 10. Se está a punto de pudrir una carne. ¿Quieres hacer algo travieso? ¿La carne? Sígueme. Uy, me baja cordura comerme naranja de rana. Sígueme, sígueme. Ah, sanidad, ¿qué? Tenemos que matar a este cerdo. Así que vamos a... ¿Cerdo por qué? Dame caso, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Que no me equipe el... El este, ya. Pero si nos van a atacar todos, ¿para qué? ¿Para qué? No, no, a este, que está quieto. Pero a ver, pero a ver, pero a ver, que para... Oye, eso no vamos a... No, a puedo, otra... no puedo matar. Ya la han liado, ya la han liado, ya la han liado. Que me matan. Espérate, 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 espérate. Que para eso nos vamos al bosque por ahí y pillamos a uno y ya está. A uno que esté solo. Claro. Ahora van todas por ti. Ya. Bueno, es que... queda un día. Yo te espero aquí. Que el paraguas está aquí, macho. Te aviso una cosa, vamos a contrarreloj. Porque tengo 13 carne a punto de fastidiarse. Y con la carne las podríamos hacer ya el... Uy, me ha venido un pico de lag. Claro, el del día. Ah, no. El del día. Vale, pues nada, ahora vamos a irnos para allá, ¿eh? Hombre, no tenemos comida, ¿eh? Por eso, tenemos que irnos por ahí a buscar comida. Puerta... ¿Recuerda cómo se hacía? Ah, vale, sí, con esto. Hostia, tengo 13 piel de cerdo. Voy a dejar la... O me falta cosas aquí por plantar, ¿eh? ¿Qué necesitamos? Ah, hostias, no. También necesitamos... Voy a hacer... Lo de para cazar conejos. ¿Una trampa? Sí, necesitamos 4 conejos vivos. Y tenemos para hacernos un sombrero de copa. Para hacerlo de la bueno, magia. Bueno, paraguas. Hombre, lloviendo, pero no pasa nada, yo tengo paraguas, chacho. Hostia, me falta uno, ¿sabes? ¿Quieres que te proteja del agua? Sí. Vale. Pero no te vayas, tío, que te mojas. Cago en la hostia, te reviento. Madre mía, es que soy un robot muy cookie. Vale. A ver, ¿dónde vamos? Hostia, pues está, vamos, está viviendo, ¿no? Lo siguiente. Vale, va, necesitamos hostia. Ahora, vale, ver, conejos, ¿tá? Así que necesitamos cazar. Y para ello, tenemos que ir a supervivencia. ¿Recuerdas dónde estaba la trampa? ¿Tienes hierbas? Necesito 4. Hierbas, hierbas, tengo 4 justo. Pase, pasa. Tengo 4 justicón. Madera, madera. Vamos a guardar madera ya, ¿no? ¿Qué? Vamos a empezar a guardar madera. Sí, ¿no? Vale. Voy a ver cuántos necesitamos. Vale, 4 conejos. Vamos ya. Tenemos que ir a explorar. ¿Esta es la putrefacción? ¿Qué hace aquí, macho? Porque se ha pudrido algo de comida, vamos. Vamos, a ver. Yo aquí... Con te aviso. Necesitamos 4 conejos. Y explorar un poco. Si podemos matar un cerdo. ¿Cerdo? Sí, sí, necesitamos uno. Porque para que nos dé la carne... Hay uno, un cerdo que se han quedado ahí solos ahora porque no les hemos reventado. Lo que pasa es que casi me han matado. Realmente si le pegamos entre los dos los matamos. Me han pegado 2 hostias y me han dejado al 60%. Voy a comer algo. Cerdos, tío, está jodido, ¿eh? ¿Por qué? Tenemos una de las mejores armas. ¿Y si le damos comida a un cerdo, nos ayuda a matar a otro cerdo? ¿O tienes tu comida de la buena? ¿Dónde está? ¿Para dársela a ellos? ¡Uy, bo! Le he pegado un paraguas. Le he pegado un paraguas. Vete, vete para acá. ¡Hostia, meteoritos! ¡Venga, ahora, meteoritos! ¡Ahora! Por aquí, por aquí, por aquí. Espérate, espérate, que va a caer... No, no, le va a caer un meteorito uno y lo tenemos preparado. A ver, ¿dónde vas? Estoy mirando dónde estaban los malos. Ah, están abajo. Va, va, ven para acá. A este, va. Cuidado, 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 cuidado. ¿Me ha matado? Loli, se come tus cosas. No, mátale, mátale, rápido, que le queda poca vida. Sí, me mata, ¿no? ¿Qué? Que no te mata. Vale, ¿qué te ha dado? Nada. ¿Qué me estás contando? Piel de cerdo. Vale, pues necesitamos uno de carne. ¿Tú eres tonto o qué? ¿Qué? Te has muerto, ahora venga. Que me quedaba vida. ¿Cómo que te queda vida? ¿Ahora cómo te resucito? Pues... fácilmente. ¿Era con la glándula?
Hostia, verdad. No me he acordado ya de la glándula. La tenemos por allí. Vamos. Glándula. Y me tengo que quitar vida, por tu culpa. Y no tengo comida. Uff. Esto está jodido, eh. Me voy a cagar en todo, macho. No sé qué comería haciendo. La que he liado. Pues tío, se supone me que. Está bajando, me está bajando la cordura por tu culpa porque tengo un fantasma en tu cara. Ah, vale, me alejo. Pero no sé, me sale fantasma ahí igualmente, o sea. Es como que tengo un. No, no, me alejo, tranquilo. No, es pero que me baja igual. Para revivir necesitamos. Es que claro, tenemos 3 de. Joder, macho, si os sea, hay un bate que no debería haber hecho, tío. Pero si hubiéramos tenido 4 de carne. Si clico en un búfalo, pasa algo. Vale. Hostia. Se vuelve agresivo, tío. A ver. ¿Cómo se hacía esto? Comida. Supervivencia. Supervivencia. El primero. Telltale Heart. Un corazón. Ah, pues son 3 hierbas y una glándula. Y no tengo 3 hierbas. 3 hierbas. Pues. Por aquí al lado tendrás hierbas. Sí, pero se crea aquí, ¿sabes? O sea, tengo que ir por las hierbas. Aquí hay una hierba donde estoy yo. Yo qué sé. Aquí hay otra. Vale, a ver. Primero voy a ir a comer porque, macho. Necesito comer, necesito comer. Madre mía, la que lío. Normal que tengo lo de las glándulas. O sea, ya ni me acordaba, tío, de la forma de revivir esa de las glándulas. Tío, estás, pero muy leado, ¿eh? Yo no puedo nada, entre los dos lo. Mira que te he hecho. Mira, que te he dicho que no. Es una tontería. Bueno, se intentaba, ¿vale? Hemos visto ya de que no. Además, no teníamos ni armadura, ¿eh? No sé ni a dónde íbamos. ¿Dónde ibas tú? Si se supone que íbamos a matar un cerdo igualmente, ese ha dicho que. O sea, ha dicho, vamos a por uno que esté solo. Sí, pero por lo. Yo qué sé. Uno hace de cebo, otro lo ataca y así cambiamos. Bueno. Bueno, se está comiendo aquí. No sé qué se está comiendo el reventado este. ¿Quién? No sé, el cerdo se está comiendo cosas ahí de tu. Joder, de tu puta. Tumba. ¿Estás en mi tumba? A ver. Necesito comer, macho. Y necesito. Aquí al lado está, vale. Madre mía, la que he liado. ¿Cuánto necesitaba de números? ¿Cómo que de números? Buah, no o sea, sé. De hierbas. ¿Cuántos números de 4, hierbas? 4, creo que eran, o así. Creo que eran 3 o 4. No has puesto mierda en las hierbas, ¿no? No. La hierba está en el que ponerlo. Han crecido 2 arbolcitos. Una hierba ya, eh. Tía, mira por el medio, papa. ¿Alguna aquí, aquí una hierba? Vale. Eran 4, ¿no? Lo puedes mirar tú ahora mismo en supervivencia, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿puedes hacerlo tú ya desde ahí? ¿Desde aquí? A ver. Sí, sí, puedo hacerlo. Pues voy a donde está mi cadáver para coger las cosas porque ahora al día vale. 10 vamos a tener que. Me queda otra y ya está. Al día 10 vamos a tener que dejar de grabar. Tito, 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 tito. Me queda otra hierba y ya está, y voy para allá. Y te resucito. Lo malo es que me voy a quitar vida por tu culpa, ¿sabes? Por tu tontería. Porque para que no lo sepa, el objeto este, pues, para que no sea tan cheto. Uy, ¿va y la glándula? ¿No cogí la glándula? Vale, pues no cogí la glándula. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pues por aquí está cayendo meteorito, ¿sabes? Me voy a caer un meteorito en la cabeza y sé que se termina la serie. Lo peor es que verdad. Vale, encontrar mis cosas. Estoy aquí. Te espero. Me espera, dice. Y aún se va a acabar el día. Bueno, te haces una antorcha y vienes y lo dejamos aquí. Si me hago una antorcha, no te puedo resucitar. Ah, pues. Bueno, más que salga el día, vienes y lo dejamos aquí. Y te hago una antorcha y no te resucito. A ver, elige. El mejor día de mi vida, chaval. Eso que dices, vamos a cazar un cerdo. Al menos ilumino, ¿sabes? Lo bueno que tiene ser fantasma. Lo malo que te bajo la cordura que te cagas. No, por ahora va bien. Bueno, estoy cerca tuya, ¿sabes? Estás aquí llegando a la glándula, ¿no? Aquí ve la glándula. Sí, en un cofre hay 2, creo. A ver, supervivencia. ¿Cuánto me queda de esto de vida? ¿Cuánto ya tengo? 137. No veo una mierda, ¿eh? Ya siendo fantasma no veo nada. Pam, ¿cuánto me ha quitado? 40 puntos de vida me ha quitado. Bueno, ahora conseguimos comida y se te sube.
¿Qué? ¿Voy bajando? ¿Cómo que va bajando? ¿Qué dices? Hostia. Ahora una cosa, ahora veremos también cómo tengo yo la esta, ¿eh? ¿A qué? La... Porque yo estoy viendo fantasmas, no sé cómo tendré la cordura. La cordura, pues estará por la mitad. La mitad por los suelos. Todo por la mitad. Madre mía. ¿Sabes qué pasa, no? Toma, toma, toma. Sí, bueno, va. ¿Te quito? Y así ya te quito el fantasma, tío. Vale. ¿Cómo estoy vivo, chaval? Madre mía, ¿qué tal? Ha sido una pesadilla, ¿no? Una pesadilla, un huevo. Que los 40 puntos de vida que me han quitado, no ha sido pesadilla. Cago en la puta, macho, la que he liado. Si estuviera el PvP puesto, te mato otra vez yo. Hostia. No. Vamos con tus cosas y terminamos aquí la serie ya. Ahí la serie. Ah, que nos cae un meteorito, se termina la serie. Ah, te cae un meteorito, Río. Recogiendo las cosas, te cae un meteorito. Me cojono aquí ya. Hostia, pues tenías una antorcha aquí, chacho. Claro. Bueno, ¿qué? El ser Wesker ha muerto. Por un hombre cerdo. Por un hombre cerdo. Claro. Ya, pues nada, vámonos. Lo dejamos aquí, ¿no? ¿Mismo? Sí, aquí mismo, porque realmente da igual donde vayamos. Porque ahora tenemos que ir a por comida, que no tenemos nada. Sí, sí. Así que, pues nada, chicos, hasta aquí esta gran pesadilla. Que no tengo nada que decir, realmente. La fábula, ¿sabes? Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo del canal de Raid. Hasta la próxima, chao. ¡No! ¡Cago en la puta!